Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio más de Don't Starve. Hoy estoy solito, ¿vale? Porque Chat se acostó muy tarde y está durmiendo. Así que, espérate. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Con el ratón se jugaba? No, ¿no? ¿Se juega con ratón y esto? Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Vale, sí, se juega con ratón también. Por cierto, me habéis dicho que he colocado mal las colmenas, porque en primavera las abejas se calientan, o sea, se cabrean. Y es verdad, las he puesto mal, soy un puto subnormal, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que desarrollar, tío? Laboratorio de ideas, ciencia en alta mar, ¿no? Esto es para saber si va a llover. El medidor térmico, no nos interesa, pues lo tenemos aquí ya. Comida, esto es lo de remover. La asesina. Deberíamos poner más de esos, ¿no? Tenemos muy pocos. Quizás sea bueno. Por cierto, ¿se puede cercar a las abejas? ¿Puedes cercar a las abejas? ¿Para que no te ataquen? Es que igual no, ¿no? Comida, supervivencia, una cañita de pescar, un saquito de paja. ¿Qué hago, tío? Azada, horquilla. ¡Ah! Vale. Una cosa que voy a hacer. Rápido. Espera un momento. Coge esto, bebé. Vamos a ir a por el mármol, porque resulta que sí que puedo picar mármol, pero es que soy subnormal. Y necesito un pico. Ah, bueno, el arma. Supongo que el arma me vale, ¿no? O me puedo fabricar un... Bueno, si me hace falta un pico, me fabrico un pico. Comida voy más o menos bien. Comida estamos más o menos bien. Porque he intentado romper las estatuas de mármol con el mazo, pero resulta que es con el pico. Soy gilipollas. Bueno, en invierno poco hay que hacer, ¿no? Prepararse un poquito para la primavera, aunque la primavera no es tan difícil. Lo más difícil es el verano. Y yo creo que el verano igual es conveniente pasarlo bajo tierra. Vale, aquí está. A ver. ¿Qué coño es esto? Boceto de figura de peón. Ok. No, ¿no puedo romperlo más? Vale. Ramitas, me las voy a llevar. Y esto también. Todo este mármol me lo quedo, ¿eh? Esto lo puedo extraer también. Esto sí que es con el mazo, ¿verdad? Y ya estaría. Atentos, ¿eh? ¿Dónde era? Old nail. Sharp nail. Vale, esta hace 27. ¿La nueva? ¡Toma! 35. 7 más de daño. No está nada mal, ¿eh? A ver. Lo que smurfea esto, ¿eh? Dios, se pone altísima la música, ¿verdad? ¡Pum! Sedita. ¡Qué alta la música! ¡Loco! ¡Lol! ¿Por qué se sube tanto la música? Tengo antorcha, vale. Tengo una antorchita curtida. Me he comprado un par de skins en Steam. Skins que estaban a 20 céntimos y cosas así, ¿sabes? Me he comprado de la antorcha, de la nevera. Y poco más. A ver, me haría falta un par de libélulas de estas, ¿no?
Tío, los tablones son increíbles, ¿eh? Mira, ¿es así? Es la hostia como combustible, ¿no? Pum, 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 pum. Y esto lo puedo mejorar también, ¿eh? Old nail, sharp nail, channeled nail. Entonces, esta hace 35 y la nueva 43. Y la siguiente, ¿qué me pide? Coiled nail. Este es el combustible de pesadilla. Esto con las sombras, ¿no? Fragmentos de tulecita, no sé lo que es. Y la última me pide gemas. Verde, naranja y amarilla. Pero escúchame, tenemos ya la tercera espada. Channeled nail. Pues, ¿qué puedo hacer? Puedo cocinar esto. Un poquito para la cordura. Bueno, la tengo a tope ya, en verdad. Carne de monstruo la voy a meter en la nevera, ¿eh? Métela aquí, supongo. Vale, aquí... Me puedo comer esto, ¿no? No pasa nada, ¿no? Igual no es lo mejor, pero bueno. ¿Cuánto me falta de comida? Me puedo comer una de estas. Vale. Perfecto, estoy muy bien. Lo que... ¿Cómo se hacían huevos, chicos? Me lo dijisteis en los comentarios. O sea, conseguir huevos, que era lo mejor, ¿no? Dándole de comer al pendejo este, ¿puede ser? Me han dado dos de estos. Figura de peón y figura de reina. Bueno, por aquí aparta. ¿Esto qué es? Gloria del lamento. Mi cerebro científico se rehúsa a comprender eso. Vale, un paraguas. Esto va a ser para la primavera. Papiro. Vale. Nada, tío, invierno se va a resumir en sobrevivir y ya está. Aquí podríamos plantar, pero no tengo semillas. ¿No tenemos semillas? Nope. Nope. La piedra térmica, gente, la piedra térmica se calienta teniendo la... Sí, ¿verdad? No hace falta que la tengas en... Que la pongas en el suelo. Con que la tengas encima se calienta, ¿no? A ver, gente, ¿qué más tenemos que hacer? Esto lo tengo ya creado. Aunque tengo... Pozo sin fondo. Mini monumento, qué bonita. Antorcha curtida, qué chula. Voy a coger mármol y voy a plantar más. Oh, no. Tengo muchas cosas aquí para hacer. ¿Caña para pescar? ¿Qué? Pesca como un profesional. Prototipo. Esta es muchísimo mejor, ¿no? ¿Y qué tiene de especial? Tienda de campaña. Siestódromo. Huye del calor para recuperar la cordura. Restaurar la cordura, pero cuesta tiempo. Un siestódromo. Huye del calor. Voy a hacerlo, ¿eh? La dejo hecha ahí. Esta es la trampa esa. ¿Puedo hacer algo de esto, chicos? Esto es con el ojo de Dirclops. Soul Catcher. Unbreakable Heart. A Healthy Condition. Corazón irrompible. Esto es con 20 setas azules. Gorra azul. Piel gruesa. Escamas, no sé qué es esto. 10 carnes. 10 de estas. Jalea real. Una lanza y una de esta. Dos rocas, pluma baja. Y esas son bolas de luz. Podríamos buscar una cueva y meternos aquí, por ejemplo, y buscar bolas de luz para hacer eso. Que eso creo que es... Creo que es luz, ¿vale? Infinita, si no me equivoco. O igual se va gastando, no lo sé. ¿Dónde era? Vale. Pom, pom. Hongo azul, a ver. Bueno, no voy a desenterrarlo. Mira, vallitas. Qué rico. Aquí van a empezar a salir murciélagos. Vale, una vez lo abres. Aquí una antorcha. ¡Ay, no cogí la piedra! Bueno, aquí abajo no hay frío, ¿verdad? Aquí abajo creo que no hay frío. En las minas. Tú. ¿Qué es esto? De un correo electrónico. ¿Quién es, gente? Tú eres España, ¿no?
No lo leemos. ¡Ah! Tenemos aquí conejitos, hierba. Vale, bulbitos de luz. Mira, puedo hacerme ya el este. Glowworm. Esto es un trinket, ¿vale? Va aquí. Y creo que lo que hace es dar luz. ¿Veis? Hostia, pues sí que me... El hecho. ¿Qué es esto, gente? Pues sí que me congelo, sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a calentarme un poquito, ¿vale? Pues las minas van a ser un lugar importante. Flor de luz, ah, vale. Las minas van a ser un lugar súper importante cuando llegue el verano, tío. De hecho, vamos a pasar el verano aquí. Voy a llevarme un par de... El hecho no sé para qué sirven. Me llevo de esto. A los conejos no les voy a tocar. No les quiero... han matado por aquí gente. ¡Hostias! Loco. Los regalitos, ¿no? Me ha dado, ¿en serio? Lo que es Murfeo con esta espada, ¿eh? ¿Cuánto quita? 51. Me cae de puta madre. Igual no tuve que haberlo roto. Tenía que haberlo dejado ahí para que los conejos vayan smurfeando y me den cositas. Dos bofetones me ha durado. Vámonos. Pum, pum. ¿Puedo cocinar? Bálsamo no me lo voy a comer. Yo supongo que el follaje este... A ver, valdrá para algo, ¿no? Digo yo que valdrá para algo, tío. El follaje. Si te lo comes así te quita 15. ¿What? Bueno, tiene todo el sentido, en verdad. Un poquito de carbón. Hay un mod para poner el tiempo que dura el fuego. Me he olvidado ponérmelo. Creo que es de noche arriba, ¿no? Creo que es de noche arriba, tengo que tener cuidado. ¿Tengo antorcha? Sí. Tum, tum. Pero tengo el trinket. Y el trinket ya me va a dar luz para siempre, ¿verdad? Capaz no me hace falta ya antorchas ni nada. Les mato de un guantazo. Está muy cheto esto, gente. Está muy cheto este trinket, ¿eh? Muy cheto. Creo que está muy cheto, ¿eh? ¿Qué pensáis? Yo creo que está muy cheto, tío. Mira, tener luz, porque sí. Vale. Voy a guardar cositas. Y tengo que encender un fuego. ¡Eh! ¿Los tablones? ¿Los he gastado? Bueno, pues no siento con esto. Con esto voy a seguir fertilizando. Hay mucho que fertilizar todavía, ¿eh? Vale. Pom, pom. Hay que guardar esto, esto. Todo esto lo puedo guardar en la nevera. La carne de monstruo también, carbón, cenizas. Esto lo tengo que guardar. Y ya.
Tengo un montón de carne de monstruo, pero para cocinar la carne de monstruo me hacen falta... esto, tío, me hace falta esto. O verduras o algo, coño. Guarda esto de aquí también. Necesito madera. Necesito... ¿Sabes qué podemos buscar? Podemos buscar el... el tipo este, el boss de la madera, tío. Podríamos buscar al boss de la madera. Tengo para hacer una fogata, ¿no? Sí. Creo que voy a ir a buscarle, ¿vale? Ah, vienen perros en 2 días. Y seguramente vengan perros de hielo, ¿no? Seguramente me vengan perros de hielo, tío. Hostia, tengo el hacha muy tocado. 113 usos, dice que le quedan. A ver, cógete una florecita, recupera el sanity. ¿14 grados la piedra, en serio? Lo que se tarda en talar un árbol para lo poco que da, ¿eh? Te lo prometo, lo poco que da un árbol, con lo mucho que tardas en talarlo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 15 golpes para tumbar un árbol y me da 3 troncos. Bueno, 4 con el... LOL. Me puedo haber traído un hacha de oro. Escucha, alguien me dijo que puedo tirar... puedo utilizar la pala en las flores. Alguien me dijo, utiliza la pala en las flores. No se puede, coño. Bueno, estamos en mitad del invierno. Vamos muy bien, ¿eh? O sea, el invierno es fácil, realmente. Cuando ya lo has jugado y sabes más o menos cómo protegerte. Tema del abrigo, tema de las orejeras. De hecho, no sé por qué no las llevo puestas, soy bobo. O sea, no es tan difícil, en serio. No quiero eso. ¿Podría romper esta casa de cerdo de ahí? A gusto, ¿sabes? A ver. Voy a coger toda la madera que pueda, tío. Necesito mucha madera. El hacha. El hacha ya se va a romper, ¿no? Sí, el hacha se va a la puta ya. Pam, pam, pam. Rota. Vale, a ver, necesito... esto lo pongo luego. Herramientas, otra chita. Sí, señor. La piedra se ha quedado fría, me da exactamente igual. Todavía tengo comida, tengo cordura, tengo vida. Estoy bastante bien, ¿no? Temperatura, vamos bien. Vamos bien de todo, ¿eh? Tío, está muy cheto esto, ¿eh? El glowworm. Está muy cheto. Es único de este personaje. Es un trinket de este personaje. O sea, lo llevas equipado, no se gasta. Lo cual no entiendo, porque entendería que se gastase. Pero con esto te evitas ya llevar, por ejemplo, el casco del minero. Te suda la polla el casco del minero. Y no preocuparte nunca más de la oscuridad. Prácticamente, vamos. Estoy despejando toda esta puta zona. La estoy reventando. Y no he buscado... hostias. Y no he buscado a ningún cualifante de invierno. Me suda la polla, ¿sabes?
Lo que tengo que buscar ahora es cosillas para la primavera y después para el verano. Eso sí que va a ser esencial, ¿eh? Vamos a una fogatita ahora. Bueno, podría ser una de estas y tenerla por aquí, ¿sabes? Por Dios. Este. A ver. Se calienta. Ah, se va calentando. No, no hace falta que la suelte. Ah, no hace falta que la suelte. Eso es maravilloso. Voy a ponerla por aquí. Yo pensé que había. Pensé que era necesario soltarla, gente. Pero parece que no. Te la quitas. Dice, ¡ay, tengo miedo! ¡Pum! Vale, puedo cocinar esto, ¿no? ¿Esto? No, es combustible todo. ¿Me va a salir el boss algún día? Me gustaría que me saliera el boss. 23 graditos y subiendo. ¡Pum! 25, nice. Lo que sí que me va a hacer falta comer, ¿eh? Tío, pues el Hollow Knight está muy roto. Tienes tu propia arma, la cual vas mejorando, subiéndola de tier. Está guapo. Tienes amuletos, que son una locura, de rotos. ¿Qué más quieres, tío? O sea, tiene un montón de cosas chetísimas. Esto aquí. Vamos a refinar tablones. Una cuerda también. Un par de estos. Sobre todo para poner las cosas en su sitio, ¿sabes? Yo soy muy ordenado, gente. ¿Qué pasa? Bueno. Me gusta tener las cosas en su sitio. Voy a seguir picando un poquito más de madera, ¿eh? Antes de que se me agote la comida. ¿Dónde puedo ir? Bueno, puedo seguir por aquí. Dios, esto está lleno de estas de nivel 3. Ahí nos puede salir el boss araña. ¿Dónde está esto? 25 grados. 47 comida. Estoy tocado de comida, ¿eh? No tengo nada que comer en mi inventario, nada. Cómete una piedra, coño. Mira, que pueda comer. Tío, el chaleco fresquito creo que te dura todo el invierno, ¿eh? Creo que dura todo el puto invierno el chaleco fresquito. 27,8, 27,9. Voy a coger un poquito más de... En algún momento me saldrá el puto boss, ¿eh? En algún momento saldrá. Para que lo veáis. Digo, para que lo veáis los que no conozcáis el juego, ¿sabes? Es un end, ¿vale? O sea, estás pegando y de repente le salen brazos y ojos y te ataca. Es facilillo, es bastante fácil. Lo que sí que voy a hacer es cuando venga Dirklops. Como Dirklops tiene un aura que te baja el sanity, voy a aprovechar cuando me baja el sanity para farmear combustible de pesadilla y poder mejorarme el arma al siguiente nivel. Y bueno, además que el combustible de pesadilla lo utilizas para más cosas. Cosas mágicas, sobre todo. Vale, de hambre voy bien todavía. Temperatura también. Voy a guardar las piñas como combustible, ¿eh? En algún momento me saldrá el puto end. Si quitas el tocón, el árbol no vuelve a crecer, ¿verdad?
Además, farmeando maderita y tocones que nos van a venir muy bien. Tablones, perdón. No me sale el boss. ¿Cuál será el contador interno para que aparezca? Este es muy grande. En los grandotes es donde te puede salir el boss, yo creo. En estos grandotes. Te voy y me vas a comer. Voy a probar en estos dos. Nope. Estoy triste, gente. ¡Aquí! No. Bueno, tarde o temprano saldrá, porque hay un contador interno de cuantos más árboles tales, más aumenta la probabilidad de que aparezca lento, ¿vale? Entonces, estamos aumentándola muchísimo. En algún momento saldrá. Uno más. Pues se está resistiendo, ¿eh? El cabronazo se está resistiendo. Joder. Cada nuevo árbol me pongo nervioso, ¿eh? Nah, es un boss sencillo. ¡Míralo! ¡Ahí está! Perfecto. Vale, puedo darle tres golpes, ¿no? O cuatro. Ven aquí, que te vean. Ven aquí, ven aquí. Que te vean bien. Quiteo, ¿eh? Ya está. Ahí tenéis el boss. Es un poco ridículo. Las cosas como son. Es un poco ridículo. Ya está, eso es todo. Tronco vivo. Ah, no te da combustible pesadilla, te da el tronco vivo, coño. Dije que daba combustible pesadilla el boss. Se me da la olla, estoy loco, ¿eh? Vale, comer. Me tendré que comer esto, tío. Vida 12. Esto fue de carne, ¿sabes? ¡Pum! Vale, pero no tengo muchos componentes para comer. ¿Puedo echarle follaje a esto? No. Vale, tenemos troncos vivos. Perfecto. Los troncos vivos son para cosas mágicas, ¿eh? ¿Qué puedo echar de comer aquí para que...? Joder, es que no sé, tío. Un ajo. Unas albondiguitas. A ver, toma por culo, pesadas. Quita, coño. Vale, pues vamos de puta madre, ¿no? Puma. Supongo que puedo hacer algo con la magia. ¿Dónde está lo de la magia, gente? Aquí. Con troncos vivos. ¿Ves aquí? Manipulador de sombras. Esto puedo crearlo. Y esto no. El sanity no, no me lo voy a subir, ¿vale? Voy a esperar que me baje bastante el sanity. Luz nocturna. Ilumina la noche con tus sueños. ¿Ese es Dirclops? ¿Pero por qué viene Dirclops ahora?
¡No! ¡Está en mi base! ¿Qué haces en mi base? ¿Qué haces en mi base, tío? Me cago en su puta madre. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No tengo vida. ¿Qué hace en mi base este tío? Hostia, no tengo vida. Y creo que después vienen perros también, ¿eh? Ah, estoy fuera, gente. Voy a alejarlo lo máximo posible de mi base, tío. Qué putada que me ha venido mi base, tío. Me ha venido mi base. Pues, ¿qué me ha roto? Vale, fuera de aquí. Vale, voy a curarme y me lo esmurfeo, ¿vale? Bueno, me está persiguiendo, creo. Que no me rompa el celar, por favor, que no me rompa el celar. No, viene para acá, vídeo. Nah, me lo va a romper todo. No sé cómo hacer esto. No tengo vida. No tengo vida, gente. El boss es bastante fácil. ¿Me va como lagado? ¿Tengo lag? A ver si se entretiene con estos. Creo que tengo lag, ¿eh? ¿Dónde están las glándulas? Vale. 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 Voy a por él. Dios santo. Lo ha roto todo, tío. Vale. Uno, dos. Uno, dos. Vale, así poco a poco le mato, ¿eh? Uno, dos. Creo que puedo darle tres. Uf, me ha roto el casco. Ahora me vienen las sombras también. Por si no fuera suficiente el boss. Ahí me congelo. Joder. Espérate, a ver. ¿Cómo voy? Vale. Es que me vienen las putas sombras, tío. Así no puedo matar a Dirklops. Qué locura, tío. Qué putísima locura. No puedo con las sombras, eh. Son demasiadas cosas. No puedo, tío. No puedo. Y Dirklops no puede pegarle a las sombras. Qué fuma. No puedo jugar así, chicos.
Tengo que matar las sombras de alguna manera. Pero es que cuando quiero pegar a una, me viene la otra. Si me meto aquí dentro, ¿qué pasa? ¡Entra! ¿No puedo entrar o qué? Mata, ¿eh? Si le mato, recupero algo de sanity. Vale, he recuperado algo de sanity. ¿Dónde está Dirclops? ¿Dónde está, tío? Me está rompiendo la base, ¿no? Ay, me congelo otra vez. Qué horror, tío. No veo a Dirclops por ningún lado. ¿Se ha pirado o algo? Ahí vienen perros también. Me muero. Nada, adiós, chicos. Ay. ¿Puedo resucitar aquí? Vale. Menos mal que tengo el mod, ¿sabes? Pero Dirclops ha desaparecido. Dirclops se ha ido, ¿no? Colega, o sea, dejadme en paz, tío. Por favor, dadme un respiro, tío. ¿Qué es eso? Nah, Dirclops se ha ido, ¿no? Lo dejé a 300 de vida, pero claro, la cordura, tío. Me muero otra vez. Ah, está por ahí. Sigue aquí, Dirclops. ¿Y cómo? Bueno, puedo volver a resucitar aquí, ¿eh? Qué absoluta demencia, chicos. Estaba por aquí Dirclops, ¿eh? Madre, qué desastre. Estaba por aquí, ¿dónde está ahora? ¿Pero Dirclops despawnea? Dirclops no despawnea, ¿no? ¿Dónde coño está, loco? ¿Dónde coño ha ido, gente? Estaba a 300 de vida, tío. Es que estaba a 300 de vida. Estaba muerto ya.
¿Dónde está? En el mapa no me lo marca, ¿no? ¡Eh! Ahí estás. Ven aquí. Me tienes hasta los huevos ya. ¡No! ¡He corrido hacia el lado que no era! ¡Joder! Hay que correr de lado, ¿eh? Vale. ¡Qué demencia, chaval! ¡Qué demencia, eh! He muerto dos veces. Joder, es que no me esperaba esto, eh. No me esperaba que me pillara todo de golpe. Me ha pillado todo muy rápido. No sabía que venía Dirclops. Vamos, ni me acordé, tío. Mira, me ha roto todas las cabañas de cerdos. Todas. No sé si me ha roto algo más. ¿Qué es eso? Alas de... ¡Hostia! Que han matado a Gloomer. ¡Hostia! Que han matado al Gloomer, tío. ¿Qué más esto anda? Han matado al pobre Gloomer. No te creo. Pobrecito. Figura de Círclope. Bueno, al menos tenemos comida ya. Vale, me caliento un poquito, ¿eh? Combustible pesadilla. Me han matado al pobre Gloomer. Que me han roto. Pobre Gloomer. Me ha roto la máquina de ciencia. Hostia, chaval. Nos han hecho un destrozo aquí, eh. Nos han hecho un absoluto destrozo, tío. Esto es combustible. Vale. El ojo lo voy a guardar. Esto lo guardo. Esto, esto, que no sé para qué es. El pegote. Esto aquí. Esto por aquí. ¿Qué nos han roto, tío? Máquina de alquimia, ¿no? Vale. La máquina de alquimia la puedo volver a hacer. Al menos esto no lo han roto, esto tampoco, el pájaro tampoco. Aquí había algo, ¿no? Que no. Bueno, cosechas. Madre mía, chicos. Qué mal lo he pasado. Qué mal lo he pasado, tú. Entonces, comida. El Sanity lo voy a dejar así, ¿vale? Que quiero farmear. Aunque puedo cocinar esto, tío. Esto no se podía, ¿no? ¿Y si pongo tres carnes? Uf. Dame uno de esos, tú. Me viene súper bien eso. Vale, y el ojo te sirve para un trinket o algo, si no me equivoco, ¿eh? Mira, ese trinket. El... este que captura almas. No sé para qué es. Cerbatana. Armadura de madera. Vale, comida y vida, muy bien. Me he comido todos los pegotes de curación. Que sé que se pueden convertir en algo mejor, ¿vale? Puedes craftearte algo mejor. Las de Gloomer. Supervivencia. Te puedes hacer esto, ¿no? El bálsamo. Que te cura muchísimo más. Pero... gente, me he muerto dos veces. Me he puesto un mod, vale, que es que resucitas en tu cadáver. Porque si no, adiós serie. O sea, me da exactamente igual. Me da exactamente igual, chicos. Y alitas de murciélago. Igual me las puedo cocinar y comérmelas. ¿No? A ver.
Me ha curado muy poquito. Quería más curarme que otra cosa. ¿La caña de pescar tocha valdrá la pena? Se hace con tablones, cágate. Me lo voy a hacer. Caña para pescar en el mar. Para pescar en el mar. Ahora la probamos, En cuanto amanezca. Estructura. ¿Esto qué es? ¿A estación de acceso? ¿Qué? Armario. Escala de producción. Pesa tus preciadas frutas, vale. Tipo de suelo. Cofres. Para el combate me convendría hacerme otro casco de fútbol, ¿O puedo hacer... ¿No puedo hacer casetas de cerdos? Aquí. Casa de cerdos. Ah, es con 4 pieles de cerdos. Es que las ha roto todas. Solo queda una. Solo queda una, tío. Solo queda una. ¿Y Chester? Ha matado a Chester también, ¿no? Y al pobre Gloomer. Es que nos han hecho una escabechina aquí. Nos han hecho una escabechina, tío. De locos, ¿Para qué las he enamorado, gente? Ah, ¿puedes crecer combustible pesadilla? Ah, con pétalos oscuros puedes hacer combustible pesadilla. What? Ah, me han roto el pararrayos, coño. Que lo tenía yo por aquí, creo. Voy a ponerlo aquí. Me han roto el pararrayos. Bueno, pues tampoco nos han hecho tanto destrozo. A ver, hemos matado a Dirclops. Hemos sobrevivido, que es lo importante. El invierno está a puntito de acabarse. Voy a pescar en el mar, a ver qué sale. ¿Cuánto combustible da esto? 1.50. Como 20 segundos, ¿no? Algo así. 30 segundos. Quiero probarlo antes de cerrar el episodio, ¿vale? Joder, qué mal lo he pasado, chicos. Qué mal lo he pasado. Mira mi esqueleto. ¿Y el martillo? ¿Lo he perdido? Ah, no, que me he craftado la espada con él. A ver. Ah, pero no tengo nada. No tengo sebo ni tengo nada. No, no va a picar nada, ¿no? No va a picar nada, no tengo sebo ni nada. No tengo nada. Hay que poner un sebo y hay que poner un anzuelo. Vale. Vaya destrozo hecho el Dirclops. Es que se me ha juntado Dirclops con perros. ¿Eso es posible? O sea, ¿he tenido mala suerte o es que es así? Que se te junte Dirclops con perros. Porque tiene una suerte de mierda, Joder, vaya suerte de mierda. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? ¡Qué agobio! Si os ha gustado, suscribiros, dejar un like, dejarme un comentario, una ayuda, un consejo. Venidos al Discord, al canal de Don Starf y... consejos, mods, lo que queráis. Un abrazo, chao.